Buenos días, soñadores. Hoy os voy a mostrar cómo hago yo el arroz con leche. Vale, de momento le he echado un litro de leche. Puede ser semidesnatada, que es la que yo uso, pero normalmente te recomiendo que la hagas entera, ¿vale? Con leche entera. Vale, a esto del agua le vamos a echar dos rodajitas. Bueno, de cáscara de limón y canela, canelita en rama, y dejamos que empiece a tomar el punto de ebullición para añadirle el arroz. Así que vamos a continuar. Ya os digo, antes de nada, que mi arroz suele salir muy melosito, por el tema de la leche condensada, que si no tienes, puedes echarle la misma cantidad en azúcar, que yo no le echo azúcar, solo le echo leche condensada, y también le puedes echar un poquito de nata, para que se quede más melosito. Amiguitos, cuando ya esté tomando calorcito, esté a punto de tomar hervor, sin dejar que tome hervor, por supuesto, le vamos a añadir, yo le he puesto aquí medio kilito de arroz, ¿vale? ¿Qué pasa a partir de ahora? No le hemos echado ni azúcar, no le hemos echado la leche condensada, ¿vale? A partir de ahora, ¿qué ocurre? Que, como he dicho, pues que hay que estar moviendo constantemente, es decir, lo que tiene el arroz con leche es que hay que estar muy, muy pendiente de ello, pues para que no se pegue, para que no coja sabores del fondo de la olla, ni nada, ¿vale? Porque una vez que se pega, ya sabéis, que ya toma otro sabor. Y ya no vale, evidentemente. Así que nos vamos a dedicar un ratito a mover y a mover. Continuamos, amiguitos, y os voy diciendo. Bueno, amigos, llevo como pues 10-15 minutitos moviendo, un poco me puedo mover de aquí, ¿veis? Bueno, pues cuando empecéis a ver ya que se ve el arroz, lo veis, ¿no? Aún sigue crudo, evidentemente, con leche templada o cocidita, como queráis, ¿vale? Le vamos a añadir un poquito. Y continuamos moviendo. ¿Por qué no se le echa el azúcar o la leche condensada, en mi caso, antes? Bueno, pues porque sabéis que el azúcar se carameliza y tiende a pegarse abajo. Entonces vamos a esperar un rato más para echarle el azúcar. El azúcar o, en mi caso, leche condensada para que quede más melosita. Acordaros que si no tenéis leche condensada, le echáis azúcar y en el último momento también le echáis un poquito de nata o leche evaporada, creo que se llama en algunos sitios. Bueno, pues voy a continuar con este movimiento un ratito más. Bueno, ya le he echado otra tantita de leche. Yo calculo que unos 2 litritos. Vaya, 2 litros. Que me llevará, veis que todavía está sin hacer, que queda todavía. Entonces, bueno, continuamos un poquito más. Ya llega el olorcito a la canela. ¿Veis que ya se empieza a ver el arroz? Pues vamos a añadir un poquito de leche más. Mirad qué poquito queda ya, ¿eh? Vale. Y continuamos.
amigos. Le he echado un poquito más de leche porque me pedía más. Al ser semidesnatada, me imagino que... Pero bueno, ya os he dicho antes que si puede ser entera, mejor. Que da más melosita también. Bueno, pues nada, ahora ya que ya está bastante hecha, vamos a echarle la leche condensada. Medio bote le echo yo, más o menos. De esos de 500, de 740 es. Y ahora sí que no se puede dejar de mover ni un instante. Porque tened en cuenta que el azúcar de la condensada pues se va a agarrar abajo si no dejas de moverlo. Y nada, pues de aquí os muestro cómo queda al final. Aprovecho, amigos, también para echarle un poquito de canela molida. No mucha, porque algunas personas de los comensales que se la van a comer no les gusta mucho la canela, pero bueno, así también toma un tono diferente la leche, no es tan blanca. Y continuamos moviendo. Eso sí, tenéis que hacerlo con tiempo, ¿eh? Porque lleva eso, que estés muy dedicada a cocinarla y pendiente de que no se te pegue y tal. Entonces, bueno, hay que estar muy encima del arroz con leche. Por eso mucha gente a la hora de tener que hacerlo, pues como que utiliza la Thermomix, o pero así hacerlas al chup chup, como yo digo, poca gente se anima. Pero queda mucho mejor, ¿eh? Continuamos. Y después de unos 40 minutos. Sí, 40 minutos. aquí moviendo y en la cocina, como yo digo, esclava de la olla. Vamos a apagarlo porque, como veis, ya se están viendo. Y ya está prácticamente hecho. Queda un pelín, pero ese pelín, con la leche que tiene de más y tal, se va a ir haciendo ya dentro de los propios recipientes. Tampoco hay que hacerlo que se quede pasado, ¿vale? Si no, queda pastoso. Lo apagamos. Seguimos moviendo un poquito más para aprovechar el calor residual. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a recoger las cascaritas que echamos antes, las vamos a apartar, y la canela. Y con esto empezamos a llenar los recipientes, vasos o copitas que tengáis. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a ir repartiendo. Recordad, ¿por qué queda con líquido? Porque una vez que esto se enfría, se hincha más el arroz y se queda, si no, seco. Entonces tenéis que procurar que cuando hagáis el arroz quede bastante caldosillo para que cuando se seque, pues perdón, se enfríe, ¿vale? No quede como si fuera una pasta ahí. Fijaros aquí todo el arroz que va. Bueno, pues dejadme que lo llene y ahora os enseño. Vamos a echar un poquito más de caldo a este y continuamos. Y así es como queda. La verdad es que está, lo he probado así un poquito, está delicioso. Tiene el azúcar justo con la leche condensada y está sabroso, está melosito. Bueno, en fin, una delicia para el paladar. Así que,
arriesgaros, probad y luego me contáis. Hasta luego, amigos.